El mes de noviembre fue designado en el año 1971 como mes de la familia por el decreto 1656 del Poder Ejecutivo, gracias a la solicitud del Movimiento Familiar Cristiano, con el fin de contribuir así con la formación integral de las familias y con el firme propósito de que éstas sean formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo integral de todos sus miembros. La familia es la base de la sociedad y en ella se pretende formar hombres y mujeres de bien con principios y valores. La familia forma a quienes actuarán en el futuro dentro de la sociedad. Cada padre y madre forman a los hombres y mujeres del futuro, aquellos que tomarán en algún momento las riendas del país. Por lo mismo, es de suma importancia el hecho que las familias estén bien constituidas, para que sus hijos se puedan formar en un ambiente acogedor y amoroso. Con ello, aprenderán no solo a comportarse en sociedad, sino que repetirá la misma experiencia con su señora e hijos, de la misma manera con las mujeres. Es por lo mismo que se dice que el hombre y la mujer no solo se unen para preservar la raza humana, su trabajo es mucho más complejo que aquello, situación que en la realidad no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil es crear una familia, crear el ambiente propicio para que los hijos crezcan y sean hombres y mujeres de bien. Es en la familia donde el ser humano aprenderá lo que son los afectos y valores, de qué manera hay que manejarlos y qué es lo correcto a realizar y lo que no. La formación valórica de la familia es irreemplazable. Aquello no lo aprenderá en el colegio o la universidad, solo en su familia. Núcleo de amor, afecto y comprensión. Para ayudar a que nuestras familias se integren más y trabajen por la unidad de ellas mismas, proponemos a los miembros de todos los hogares hacer cada día un encuentro familiar de reflexión, diálogo y oración. La familia es un regalo hermoso que cada persona posee. Es donde se comparten sentimientos de amor y de paz, porque todos unidos formamos una familia. Cuidemos nuestra familia. Entre Jerez.